El hombre cree que puede esconderse de la presencia de Dios, pero Dios dice, aunque te remontaren las estrellas, de allí te derribaré, dice Jehová, de los ejércitos. Por eso escucha bien esta canción. ¿A dónde me esconderé? Así clamó el salmista. ¿A dónde me esconderé? Así clamo yo en mi vida. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Si desciendo al abismo, allí estás tú. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Si tu vista siempre me ve, lo malo no lo puedo hacer. Así que no hay dónde esconderte. Todos estamos desnudos ante la presencia del Señor. Él sabe dónde vives y lo que haces. Aleluya. Amigo que aún te encuentras vagando en el pecado, de Dios no puedes esconderte, Él ve lo bueno y lo malo. Si te arrepientes de corazón, a Cristo el Salvador, perdón tendrá tu alma y también la salvación. ¿A dónde me esconderé? ¿A dónde me esconderé? Si tu vista siempre me ve, lo malo no lo puedo hacer. Gloria al Señor, aleluya. Apreciados hermanos y amigos de mi alma, un cordialísimo saludo, muy fraternal y a la vez un buen abrazo en el nombre de mi Señor Jesucristo. Quiero darles la bienvenida
a este programa Un Encuentro con la Palabra de Dios, en este tema tan interesante como es el tema de la santidad. Ya sabemos que es una de las doctrinas fundamentales de las cuales no podemos buscar variantes, no podemos buscar atajos, porque escrito está: sin santidad nadie verá al Señor. Mis agradecimientos profundos a aquellos a quienes se les ha despertado el deseo de orar por este canal, por estos programas, por estas enseñanzas, por este servidor. Que el Señor les retribuya en bendición poderosamente, ya que mi mayor anhelo es compartir con ustedes la palabra de Dios para edificación, para formación de la iglesia y la salvación de los que todavía no tienen este privilegio. Que el Señor, pues, nos ayude en gran manera. Iniciamos leyendo el pasaje bíblico de Romanos capítulo 12, para que podamos nosotros, aquí tenemos la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Deberes cristianos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Podemos subrayar en el primer texto de la palabra de Dios cuando dice que el sacrificio debe ser vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es vuestro culto con entendimiento. Tenemos entonces un tema que tiene que ver con las características de esta santidad, de la cual estamos hablando, el tema que nos ocupa. Una vez más, bienvenidos a nuestra programación. Y aquí tenemos las generalidades de la santidad. Interesante, por cierto. En primer lugar, tenemos aquí a mi mano izquierda la conversión y a mi mano derecha la santidad. Número uno, la conversión trata con los hechos pecaminosos, con nuestras transgresiones y pecados. Es el punto central de prácticamente de la temática. Porque si no ha habido un nuevo nacimiento, es imposible que se pueda ser santo. Porque aquí el que nos hace santos es el Señor a través de su bendita palabra. Hay unas fallas por acá en el sistema, pero esperamos que podamos seguir sin interrupciones esta programación. Entonces, nadie puede ser santo por su propia fuerza, capacidad, inteligencia, habilidad, sino que Él, al separarnos del mundo por medio de la obra del Espíritu Santo, que es el que nos convence. Entonces, venimos a la conversión, y en la conversión trata directamente de lo que nosotros tenemos para abandonar completamente la vida antigua y comenzar la vida nueva, que es en Cristo Jesús, el Señor nuestro. La santidad trata con la naturaleza pecadora del hombre.
Ahora él adquiere una nueva naturaleza en Cristo Jesús. En segundo lugar, después de esa conversión, viene a ser un nuevo hombre, una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas, todas son hechas nuevas. Entonces, en esto de la santidad desecha al viejo hombre porque el viejo hombre está habituado a las cosas que no son buenas. Él le gusta hacer muchas cosas aparentemente buenas, pero para Dios no lo son. Por lo cual, él desecha los sacrificios, oraciones, peticiones y la vida religiosa que se pueda vivir, lo desecha completamente porque está en el viejo hombre para darle paso al nuevo, porque este es espiritual. Tercero, las costumbres pecaminosas mueren. Es como la repetición de la repetidera, pero que valga la pena. La naturaleza pecaminosa muere. Hemos muerto en Cristo. Y según Efesios capítulo 2, verso 1, Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Y la naturaleza que nos inducía a hacer lo malo ya no tiene autoridad sobre nosotros, porque el Señor nos ha librado por el Espíritu de la ley de la muerte y del pecado. Tenemos vida nueva. Por eso en el cuarto punto nos dice que libera al hombre de la esclavitud de Satanás. Ese señor nos tenía esclavo. ¿En qué sentido? Él, a través de su influencia, a través de su estrategia, porque él es astuto, por eso está representado con la serpiente, astuto, le hace una oferta al hombre, en cual el hombre le toca tomar una decisión ante esa oferta, y cuando éste la acepta, inmediatamente queda a la voluntad de Satanás para hacer lo que él quiere. ¿Verdad que nosotros nos rendimos voluntariamente a hacer la voluntad de Satanás cuando hacemos convenios con él y aceptamos sus propuestas que tienen que ver con las costumbres malsanas, como el orgullo, la vanidad, la altivez, la lujuria, el placer, bueno, todas esas cosas que tienen que ver con la maldad? El Espíritu Santo nos libera. Él libera al hombre de la esclavitud de la carne. Cuando ya aceptamos a Cristo, Cristo obró esa libertad en la cruz del Calvario. Realmente las puertas de las cárceles están abiertas. Satanás ha sido vencido. Y por esa razón es que cuando nosotros tomamos la decisión de andar con Cristo, Él tiene que soltarnos. Porque más poderoso es el que está con nosotros que el que está con ellos. Satanás no tiene ninguna autoridad y por eso el Espíritu Santo puede obrar al hacernos la oferta a través de la palabra de Dios, la promesa de liberación y de vida eterna, la cual también nosotros voluntariamente aceptamos. Y en el momento que nosotros aceptamos, Satanás tiene que desocupar la casa para que el Señor la santifique y venga a morar en ella. Este es el propósito de Dios. Entonces, esto nos trae a nosotros una nueva vida espiritual, trae una vida en abundancia, porque eso es lo que el Señor ofrece. Él nos ha brindado vida y vida en abundancia en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Por esa razón se demanda una verdadera santidad en el creyente.
La santidad, por lo tanto, es una renuncia, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, nos dice el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, o Tito escribiendo a la iglesia, en el capítulo 2, versos 11 y 12. ¡Qué bonito! Estas escrituras, estos pensamientos, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso equivale a santidad, vivir en santidad, renunciando. Porque, de todas maneras, Satanás continúa haciendo sus planteamientos, haciendo sus ofertas, tratando de despertar los apetitos de la carne, la cual él no logrará mientras nosotros permanezcamos en Cristo, en obediencia a su palabra, en oración. Recordemos aquellas palabras dichas por el Señor a sus discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad para que no entréis en tentación. Como es una renuncia, debe desistir de una cosa o abandonar, abdicar, dejar, no aceptar, abstenerse de todo lo que sea malo. Nos demuestra una acción que no está definida por el tiempo. Es una acción continua. Siempre hay que renunciar. Nosotros no vivimos el mañana. Tampoco vivimos el pasado. El pasado es pasado. Lo que se hizo, se hizo. Vivimos el presente. Y este presente que comienza cada día, entonces tenemos un comienzo. Y ese comienzo siempre es para mejorar, porque hoy yo debo ser mejor que ayer. Así como la senda de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así debe ser la senda del justo, la senda de la santidad se perfecciona en Cristo. Por otra parte, la Biblia le ordena al cristiano abstenerse o guardarse de lo siguiente. Primera de Juan, capítulo 5, verso 21. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. En Deuteronomio 4, 23 encontramos: guardaos, no os olvidéis del pacto de Jehová vuestro Dios que él estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido. Sabemos que en el tiempo de Israel y las épocas antiguas que tienen que ver con el Antiguo Testamento, había un problema de idolatría, y esa idolatría estaba estrechamente ligada a las imágenes. El hombre se imaginó un dios y lo hizo y lo adoró. Y había una infinidad de dioses esparcidos por toda la tierra. Y las naciones que Israel conquistó precisamente estaba lleno de esa clase de idolatría, por lo cual se le ordenó destruirla y que ellos nunca fabricarían, que no se imaginaran a Dios, para que no hicieran ninguna escultura, ninguna imagen de algo que se llamara Dios, totalmente prohibido. Y mucho menos inclinarse ante ellas y adorarlas. El tiempo pasó, Israel aprendió la lección. De tal manera que cuando Cristo vino, esa práctica no estaba ya
en medio del pueblo. Cuando se escribe estas palabras, Juan, cuando habla de la idolatría, habían vestigios, por ejemplo, en Éfeso, acerca de la diosa Diana y otras, de pronto, otras divinidades. Pero llegando a nuestra época, realmente una cosa es la imagen y otra cosa es la idolatría. Aunque una persona puede idolatrar una imagen que todavía existe en algunas creencias, en algunas personas. Nosotros es diferente, pero se nos exhorta acerca de la idolatría. ¿Por qué? Un ídolo puede ser o es aquello que se interpone entre Dios y el hombre, que ocupa el primer lugar en la vida del hombre. Por ejemplo, alguien tiene una mascota. ¿Ha visto usted a alguien que tiene una mascota cómo le habla? Con esa ternura, con ese cariño, y le da besos, y no le pueden hacer nada a la mascota porque se enoja. Y hay personas que cuando su mascota se ha muerto, eso hasta le ha hecho un funeral y le compra un lugar para el entierro y llora y está de luto. A eso se refiere. No solamente a la mascota, a un animal. Puede ser su hijo. Un hijo puede convertirse en un ídolo para nosotros. Puede ser el trabajo. Puede ser otras actividades. Es decir, todo aquello que se interpone al mandamiento de Dios cuando Él dijo: amarás pues a Jehová tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo el corazón. No da lugar a alguien más. Inclusive, el Señor Jesucristo fue estricto. Y Él dijo que el que no dejara padre, madre, bienes y renuncia aún hasta su propia vida por seguirle a Él, no puede ser su discípulo. Es decir, Él no quiere que nada se interponga en el amor. Por eso Él dice: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos, porque Él no quiere que ninguna cosa se interponga. Él lo quiere todo. Y cuando nosotros entregamos todo, entonces de parte de Dios hay un regreso en abundancia de su gracia, de su espíritu, en el cual nos da esa capacidad de repartir ese amor de Dios a todos los que realmente nos rodean. Qué bonito entonces es librarnos de toda clase de idolatría y entregarnos por completo a la adoración, a la fidelidad, a ser verdaderamente unos verdaderos creyentes, discípulos de Cristo, hijos de Dios, que queremos ser impecables, queremos ser perfectos, así como nuestro Padre Celestial es perfecto. Abstenerse del anatema, abstenerse de guardar en el corazón, tal como le pasó a Acán en Josué capítulo 6, verso 18. Pero vosotros, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Ya saben esta historia que está en el capítulo 6 y capítulo 7 del libro de Josué, como Acán turbó a Israel y trajo un gran mal sobre el campamento. No podemos guardar cosas en nuestro corazón que nos perjudiquen y perjudiquen a los demás. Hay que evitar las raíces de amargura. Hay que evitar que el viejo hombre nos ature de envidia y de cosas, guardarlas en nuestro corazón. Hay que guardar, pero las cosas buenas, las cosas que son agradables, lo que Dios verdaderamente desea para cada uno de nosotros. Así que tengamos mucho cuidado con esos secreticos, porque para Dios no hay secretos. A veces hay personas muy hipócritas. Hay personas que guardan un sentimiento, un resentimiento,
una venganza, una situación por allá en el corazón, y eso les impide para que el Espíritu Santo se manifieste en ellos. Entonces, hay que despojarnos de todo y que allí no anide, sino solamente nada menos que la gracia del Señor Jesucristo en nuestros corazones. Sea bendito pues el nombre del Señor Jesús. Finalmente, para dar ya cierre a esta parte de este programa, porque todavía nos falta mucho más, la Biblia le ordena al cristiano abstenerse o guardarse de fornicación, o sea, de toda impureza sexual. Ya que, según 1 Tesalonicenses 4:3, Pablo exhorta: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Ya sabes que esto tiene que ver con toda clase de inmoralidad sexual. En 1 Tesalonicenses 5:22 dice: absteneos de toda especie de mal, cero mal. Es decir, el corazón tiene que estar disponible única y exclusivamente para el bien. Entonces, el Señor condena terriblemente, y para eso es bueno que se lea el capítulo 18 y 19 de Levíticos para que nos demos cuenta cuáles son esas actividades inmorales y las penas que hay. De tal manera que aún el Señor Jesucristo, a través de su palabra, condena esas actividades, porque tienen que ver con impurezas, tienen que ver con malas acciones, conductas pervertidas, las cuales Dios condena. Y la Biblia dice que al cielo no entrará ninguna cosa inmunda que hace abominación o mentira. Que el Señor Jesucristo continúe bendiciéndoles, continúe ayudándoles, y recordemos que sin santidad nadie verá al Señor. Esa es la verdad que aparece en las Escrituras. La paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Repito lo que el Señor dijo: porque sin santidad nadie verá al Señor. Padre amado, expreso mi gratitud por permitirme, Señor, dirigirme a esta audiencia tan especial. Te ruego que tú los bendigas, que tú los ayudes, y haz que esta palabra, Señor, fluya, corra y lleve bendición a los corazones necesitados y salvación a aquellos que no la tienen. En el nombre del Señor Jesús. Bueno, mis amados, será hasta otra oportunidad, al siguiente programa, si Dios nos lo permite. La paz de Cristo sea con todos.